...tipos, eh, a mí no me entra la preocupación de eso que quieren exagerar, de que Racing los últimos puestos, no muchachos, falta toda una vida todavía para eso y no va, no va a ocurrir, Racing va a salir en algún momento de esta malaria eh, generada por supuesto por decisiones mal tomadas y por lesiones, mal tomadas por los jugadores que son los que ingresan en el verde césped, por el técnico, cómo planifica... O qué planifican la semana y también las decisiones que, que toma su cuerpo técnico durante los partidos. Y los dirigentes, por supuesto, en el mercado de pases. Después, en esa conjunción, metemos todo en la misma bolsa y sacamos lo que queda, ¿no? Y evidentemente, este primer semestre del 2023, para Racing, lo que queda, lo que estamos viviendo, lamentablemente no es bueno. Todo lo contrario. Eh, por ahora es una gran decepción lo de la academia. Y me animaría a decir que, que de aquí al resto del, del torneo local, del campeonato, de la liga esta que está liderando eh, River, creo que no va a cambiar lo de Racing. Ojalá gane la mayoría de los partidos que quedan, como para tratar de eh, terminar dentro de o sea, los 8, 9, 10 primeros. Y vos me vas a decir, o usted me va a decir, pero qué decís, Tano, ah, Racing tendría que haber peleado el torneo. Y sí, lo tendría que haber peleado. Pero como no lo va a pelear y como hoy está, como dije recién, ubicado en la posición 20 sobre 28, lo que quiero es que Racing termine lo más arriba posible. Ahora también lo que me pregunto es cómo hará Gago para revertir esta situación donde, desde mi lugar, hay un mensaje que ya está agotado o que por lo menos por ahora los jugadores no logran captar, que son muy responsables, porque no le quiero echar la culpa de todo a Gado, porque hay rendimientos individuales y esos rendimientos individuales hacen un rendimiento colectivo realmente malo, malo, pésimo por momentos, donde sumado a todas las lesiones, que ese me parece que fue el primer foco, eh, de las lesiones, donde Racing no pudo, no supo o no quiso. No quiero decir, no sé si no quiso. Por ahí no quiso hacer alguna inversión determinada con algún jugador o la evaluó y creyó que no era lo correcto, pero en realidad entonces si le saco el no quiso, el no supo y el, no, y el, el cómo no supo. Eh, qué lío que hice, qué juego sí, de pero se entendió, ¿no? Se entendió lo que quise decir. Eh, así que veremos. Y hoy, ya le voy a dar y voy a saludar a mis compañeros. Estamos mirando a lo que puede suceder mañana, que va a ser un partido bisagra, como lo viene siendo. Todos los partidos son bisagras, todos los partidos son importantes, eh, y más en una institución tan grande como la nuestra. Ahora bien, teniendo en cuenta que no se jugó eh, la fecha número 17 entre Racing y Vélez, eh, todas las miradas están puestas en el partido que Racing va a jugar mañana. Ahora, en un ratito Agustín Férez nos, nos estará contando de todo el trayecto de Racing que está viajando eh, a Ecuador porque mañana va a enfrentar a AUCAS, eh, allí en la altura. Uno imagina, yo creo que ese es un, como dije recién Bisagra, fundamental, importante eh, partido que te puede ser. Puede ser un antes y un después, porque si Racing gana... Se clasifica automáticamente, después veremos si primero o segundo, pero prácticamente estaría clasificado. Después tendría que definir con Newblense de local, que yo a esta altura no digo es fácil de ganar porque Racing pierde hoy, con el presente que tiene, pierde con todos. Entonces esa muletilla de, hey, es Newblense, eh, debutó en la Copa, ganó poco y nada, no, con eso yo no voy. Pero digo, y si vos perdés... <laughs> Si vos perdés, ¿qué haces? Porque no solamente estás recontra comprometido en el torneo local, sino también, por supuesto, se te empieza a complicar la clasificación a octavos de finales donde hasta ahora siempre fuiste primero. Esta es la realidad. Eh, primero por méritos propios y también por errores aje, eh, por errores ajenos porque el, el Flamengo uno entiende que también cometió errores y perdió partidos impensados sino por la calidad y la jerarquía que tiene el plantel de Flamengo uno creía que el primero iba a ser Flamengo y, y Racing segundo pero hasta ahora eh, se dio vuelta la tortilla Racing este, tiene siete puntos Flamengo tiene cuatro y con tres está el Aucas que mañana lo va a enfrentar y el Newellense y para Aucas si mañana vence a Racing este, se coloca por debajo de un punto, entonces llegaría a la última, a la última fecha con la esperanza y, y con ese deseo de que a Racing le vaya mal, eh, porque después Racing tiene que jugar con Flamengo y con New Lens, entonces va a estar complicado el tema. Pero bueno, eh, así que trataremos de, 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 de pensar en positivo, trataremos de. De desear que a Racing le vaya lo mejor posible, que tengan una muy buena noche, que estén iluminados los jugadores, que cometan los errores, los mínimos errores posibles, que el técnico también, que encuentren ese camino, esa fuerza, esas soluciones donde ahora no las están encontrando, donde Racing <coughs> regala, sobre todo, no los partidos, sino los primeros 5 o 10 minutos ya se demuestra una tendencia donde lamentablemente para Racing, por lo menos en el torneo local, comienza perdiendo los seguidos, por no decir todos, y, y ya estoy un poco cansado de recordar que Racing cosechó tan solo un punto de los últimos 21, digamos, no es que me haya olvidado, pero tampoco quiero darle y darle y darle, porque la verdad es que me gustaría ya que Racing gane para decir cortó una racha, porque de hecho el último partido que Racing ganó, sea por Libertadores o por el torneo local, fue justamente con Aucas. Ese que había jugado un primer tiempo que nos había hecho ilusionar, donde parecía que Racing había recuperado la memoria y después volvimos a la triste realidad por lo menos de este semestre donde en el segundo tiempo en pocos minutos nos empatan o se empata Racing solo, ¿no? Porque marca mal, porque defiende peor, porque retrocede espantosamente, porque todos los rebotes los ganan los rivales, porque te hacen goles de pelota parada. Y ese partido se había puesto 2 a 2. Y gracias al ángel que tuvo Racing eh, este, con el juego de palabra, Ángel Wil, Wil, Wilker, Wilker, no, no, Wilker, Wilker, Wilker este, que se convirtió en el, el tercer gol, Racing ganó 3 a 2 ese partido. Después no ganó más. Después empató con Independiente, perdió todo el resto por el torneo local y empató con el Flamengo en un buen partido, donde sí. iba perdiendo y por muchos minutos del partido tenía un hombre menos. Ahora sí. ¿Cómo le va Agustín Fiore? Bien, Tanito, ¿cómo andás? Y me voy a quedar con lo último, que dijiste que creo que los mejores partidos de Racing fueron los dos por Copa, de los que tuvo hasta el momento, después de esa racha de esta racha negativa en el torneo local, los mejores partidos fueron esos 45 minutos contra Aucas, que el primer tiempo eh, Racing eh, podía haber hecho una diferencia abultada. Y el partido con el Flamengo, que bueno, Racing ahí se queda con uno menos, los dos partidos, Racing se quedó con uno menos y lo supo mantener. Que eso es una. eso, eso es bueno. Después, el eh, tema eh, partido mañana con, con AUCAS. Es un partido difícil. Para mí es una final. Obviamente que si gana, como vos dijiste, se va a clasificar. Si gana también Flamengo. El tema es perder. Vos pensás que eh, en Ecuador. Ya el Flamengo perdió. 2 mm. a 1. O sea, sabemos que es un equipo que se va a hacer fuerte, digamos, de local, por la altura, que eso conlleva también a una dificultad. Y después, bueno, eh, a Racing le sirven dos resultados. Ganar o empatar. El perder, eh, hay que empezar a sacar las, las cuentas, porque vos después tenés que ir a Río de Janeiro, que no es fácil, no. difícil, más como es el presente de Racing, que si llegás a caer ahí como vos dijiste la última fecha con Newblense y uno ya automáticamente piensa y se acuerda cuando tuvo que asegurar la clasificación de la sudamericana mm. con River de Uruguay y Racing no le pudo ganar a River de Uruguay que es como este Newblense, un equipo eh, digamos, eh, la expresión perdón, la expresión, chico mm. no es de los eh, grandes de, de Chile no se puede confiar por eso para mí Racing tiene que mañana tratar de por lo menos, o oh, empatar, y si se puede, mejor ganar. A mí tiene que ir a ganar. No me, no me sirve de nada eh, que vaya y, y que pierda. El último antecedente que tenemos en la altura es un empate con un Bolívar. Mm. Uno a uno. ¿Se acuerda Roger Martínez? Eh, hace mil Semilania, 2016. Y después, <coughs> eh, Racing, para darle un poquito más de dato. Las últimas eh, dos veces que fue a Ecuador uh -huh. fue en, en el 97. Fue un empate 2 a 2 ante Melec y con el Nacional perdió 2 a 0. Bueno, es decir, no ganó nunca. No ganó nunca. <laughs> o sea, tenemos, digamos, el registro es negativo. Está eh, ah, bien, no, es otra vida el año las 97. Las rachas están para romperse. Por eso, las rachas están para romperse. Recordemos que el partido que jugó Racing con el Nacional de Ecuador. Fue un partido particular porque Racing jugó ese mismo día con Vélez, el Liniers, sí. y el Coco se le ocurrió llevar suplentes a Ecuador. Bueno, sí, perdió sí. 2 a 0. Pero ahí tienes otro caso jugando en, en Quito, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo anda? ¿Cómo están, compañeros? Eh, yo creo que mañana Racing tiene un partido, en mi opinión, el más difícil de toda la fase de grupos, porque también es el más importante. Sí. Eh, ¿A qué voy con esto? Con, con un buen resultado que saque a Racing en altura, prácticamente ya va a estar clasificado sí. a los octavos de final de la Copa Libertadores, y por ende se podría descuidar un poco ¿no? de, de la Copa Libertadores, podría cuidar jugadores contra Flamengo allá en Brasil, podría jugar un poco más tranquilo de local contra Newblense, o sea, Racing con una victoria... Prácticamente que ya está asegurado su clasificación, y por eso para mí es el partido más importante que tiene en esta fase de grupos. Ahora, eh, no por eso hay que subestimar el partido y suponer que bueno, Racing ya, eh, porque viene puntero, le va a ganar al AUCAS cuando no, no. No, no es así para nada. Y es más, ya que estamos con los datos que, que venías diciendo vos, Agustín. Eh, el único partido que AUCAS ganó en la Copa de Libertadores fue el local. Por eso mismo. Se y va contra hacer... el Flamengo exactamente Ni más ni menos, o sea, con el rival más y vos, fuerte a priori del grupo. Y, y si vos analizás lo que fue esta Copa Libertadores, todos los que jugaron en la altura eh, perdieron. River se comió tres sí. contra el Distronjet. Y vos sí. me decís... Boca empató, ¿no? Eh, o... No, Boca me parece ¿Con que... Quién? ¿A dónde? No, no tiene equipos con altura. A ah, Boca, Boca no. No. no, no, Boca no, tenés razón. No tiene equipos no, con altura, razón, pero el Palmeiras con el Bolívar perdió también. sí O sea, todos los que fueron a la altura terminaron perdiendo. Y si vos comparás el plantel de River con el de, del Distronjet, Sí, es, es eh, el superior. El superior, acá, pero... Arellano, la, pero le, seguramente meta 3 o 4. Sí, sí, seguramente juega en Monumental y pierda. Eh, pero el, el problema acá fue, fue el tema de la altura. Por eso también Racima tenía que tener cuidado con eso. Bueno, eh, y, pero eso no es para para que nosotros nos preguntemos conociendo o, o no conociendo. Si, tanto. A, si tomaron algún recado. Claro, porque si a mí usted me dice, sí. Ay, yo sigo sí, el cuerpo técnico dado y creo que la altura no es un inconveniente hoy día. Y estamos en el horno. Yo, Yo creo que algo habrán tenido que. En cuenta, para sí. Mí, pero... Para mí tiene que pensar Gago la experiencia que tuvo en la Copa Sudamericana. Porque Racing ya jugó contra Melgar, que ah, también tenía un poco de altura. Por eso. Are, claro, en Arequipa. En ahí Arequipa está. tenía altura. Tenía un poquito de altura, no como, este, como Quito, que tiene más. 3 a 0 o 3 a 1 perdió. 3 a 1, pero. 3 a 1. 3 3 a 1. 1 fue? Sí, sí, 3 a 1. Sí, goles Correa? Sí, sí. Eh, sí. ¿Y, el penado, y sí. También... No, el penal lo erró. El ah, penal el penal lo, lo erró, tener razón. En el primer tiempo. Eh, gol de Copete. Bueno, no, pues, importa, no importa. importa, eh, pero... 3 a 1 ah, a... ya pasó. 3 a 1 perdimos. Eh, a lo que iba es que sí, me imagino que el cuerpo técnico y aparte eh, Gabo habrá, habrá jugado también algún partido con la selección en la altura. No, pero uno, uno espera que haya aprendido con una Copa Sudamericana, que no va a volver a tropezar sí. con la misma piedra y otra pero, vez. Y pero usted, por eso, si usted toma como ejemplo... Que se viene tropezando hace 10 yes. fechas sí. con, con, la mi, con la misma disposición táctica te, y no cambia, eh, por lo menos en el torneo local. Pero bueno, veremos, qué yo, sé yo. A mí yo. Lo, que, lo que yo tampoco espero es que Racing salga a ser protagonista. ¿eh? En... Y pero ahí está el problema. Ahí está el problema. El equipo lo que pretende hago es que Racing sea siempre protagonista. Bueno, ¿Nunca hay vi... Yo creo que no... tenés que ser inteligente. Claro, claro. Nunca vi. El Racing de Gabo, tirar un poquito el culo para atrás sí, Perdón, contra, por la, por contra, contra Flamengo de local, creo lo yo peleó, que el racing, lo, Pero lo peleó, lo, peleó, peleó, lo, peleó, sí. lo peleó un poco Pero no más. se hizo protagonista como siempre. Y, no, pero, pero fue bastante protagonista teniendo pero en cuenta lo, que fue un hombre sí, menos. Sí, sí, puede ser, se los tomo. Pero creo yo que dejó de, de ser ese, ese equipo que, que si no tiene la pelota no se sabe defender, se tiró un poco más atrás, le cedió el protagonismo al Flamengo. Y, y por eso para mí terminó siendo un buen partido y, y, y casi que el empate lo festejamos nosotros como un triunfo. Sí, y, sí además ese partido no solamente por el empate con un con un hombre menos, después ellos también se quedan con un hombre menos. Ahí se emparejó todo. Pero eh, si no por el rival. Sí, por más, supuesto. Que más que ah. nada por eso uno lo, lo toma. Y no, y no lo gana... Porque pegó ahí en el palo. Sí, porque se le y Si no, ya estaríamos adentro. Y, y si ya hubiésemos ganado, y sí, ya con un empate hubiese estado. O jugar un empate tampoco es más resultado. No, ahora, no. ¿eh? no, no, Yo por eso digo, Racing tiene dos resultados a favor. Sí. Pero como conocemos a este equipo de Fernando Gago sí. y lo hemos visto fracasar, y que la palabra fracasar no, no se enoje a nadie, digo, fracasar en el, las competen en las copas, sobre todo. Y sí, porque cuando fracasar es. Vos tenés un objetivo y no lo pudiste cumplir. Quedarte afuera con Pero, ventaja deportiva. Sí, quedarte afuera un con River de Montevideo. Eso, es y con ventaja deportiva. Yo. Yo yo creo quedarte que... afuera por diferencia de goles. Sí. Claro, eso sobre todo. Dejate, Igual, joder. Yo creo que como él dijo, voy a, voy a agarrar una palabra eh, textual de Gago, la motivación. Obviamente que la copa te motiva y aparte al ganar son 300 mil dólares. Yo creo que también eso un poco influye. Yo, la verdad es que si los jugadores piensan eso, que se vayan. Loco. Yo no es, creo. Sería, que un, sería un problema que, no sí, que piensen en el premio, no, hace, digamos. hace poco tiempo, pongo el ejemplo porque es el que me vino a la cabeza, sí. ¿no? después por alguno podrá coincidir o no, pero hace creo que antes de la previa de Boca River le preguntaban a De Micheli por X jugador, no me acuerdo si Palavicino no me acuerdo quién, y le dijo, ¿vos qué haces para motivarlo? Y lo miró y le dijo, Yo no tengo que motivar, se tiene que motivar solo, juega sí, con la Juan camiseta no. de River. No. Bueno. Con esto, ¿qué quiero decir? Vos no necesitas que, que te den 300... Sí, eh, Para motivar. Eh, u ganar, u pasar de fase, porque vos también tenés orgullo. Como jugador, vos querés ganar sí, siempre. Yo... Pero, y, pero aparte, Tano, también eh, viene de la mano también el torneo local y la Libertadores. O sea, si vos no salís. Entre los mejores tres en el torneo local, no que se a la siguiente Copa Libertadores, o sea, también te tenés que tomar el objetivo ese para jugar el si año no es, que viene. Si no es dentro de los primeros tres, dentro de los primeros cuatro, supongamos que el, eh, River sale campeón ahora y River va a estar dentro de la general, claro, sí. eh, entre uno o dos, entonces saca un sí, lugar, poné, sí. pero entre los tres, si algún de argentino, argentino ganan... doy, pará, de los cuatro te doy, de los cuatro, sí eh, ahora Racing está 20, sí. hoy Racing está 20. Cuando después termine el torneo de Osifal, yo me animaría a decir que Racing puede llegar a clasificar alguna a la Libertadores el año que viene, si Racing este torneo termina octavo o décimo. Sí, y después hace una gran... Hace una gran una Copa una de una la gran Liga. copa, Sí, 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 ahí sí. Mirá, como para tratar de sumar un poco más de puntos. Suponiendo que River sería campeón, poniendo que todo termina ahora, ¿no? Ya. Y River es el campeón. El que clasificaría la Copa Libertadores son San Lorenzo, Talleres, Estudiantes y Rosario Central. Claro. Bueno. Ahí tenés, y está bueno estos ejemplos que ponés. Talleres, porque está medio. A mí no me gusta, pero está como medio gerenciado. Bastante. De alguna manera. No, no, no tiene eso. No, 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 hay, no hay sociedades este, anónimas en el fútbol argentino, pero está como una especie sí, de. Pero es lo más cercano. Es lo más cercano. Todo Siempre está ahí. Tiene un poderío económico que a veces hay jugadores que Racing no le puede pagar, por ejemplo. Bustos. Hay jugadores que Racing no puede pagar el contrato. Pero bueno, al margen de eso, Talleres. San Lorenzo, que con nada, y o sea, usted me dice cómo nada. Yo creo que ahí es mucho la mano del técnico. Bueno, la, ma la mano del técnico y el deseo de los jugadores también. Porque yo lo escuchaba sí, sí, sí. al técnico de San Lorenzo propio. y dijo: Acá hay muchos chicos que quieren salir campeón, quieren ganar algo con San Lorenzo. O sea, rompen claro. el lomo. Y a mí me preguntan si yo roto. Yo no, no, no roto, pero dice: No roto porque no tengo tantos jugadores para rotar. Claro. Y además, para mí, siempre juegan los mejores. Cuando se lesionan o cuando los amonestan, los saco. O cuando están fundidos, pero yo. Eh, no, no, es que, uy, voy a, la, eh, a, a especular uno, como hizo Lago sí, 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 sí. que le dijo a Copetti a Z para Monetar, Monetar para la No no, Para el, en la Copa ¿cómo es, Sudamericana. Si sí, de octavo, estás libre. Y nunca llegamos a Octavo. Entonces, muchachos, el partido más importante siempre es el que sigue. Es el que a vos te permite clasificar. No, no, como decía, Iba a decir una frase fea, pero así que voy a cambiar por el discurso. Eh, eh, el ejemplo es feo, sí. Entonces, este, vamos a cambiar el revés Los goles se cuentan cuando la pelota entró Entra, al arco, sí, no sí. antes, no se grita los goles antes, ¿entendés? No, bueno, entonces digo, tiene que servir de experiencia todo lo malo, como para tratar de, a priori, en un momento de definición, vos tenés que tener la capacidad suficiente como para tratar de no cometer ese mismo ¿Sabe, error. ¿Sabes lo que pasa, Hernán y Diego? es que Gago no tiene un plan B. Eso es lo que falta. Él tiene el plan A y muere con esa. Tal vez el plan B es, en la parte estratégica, cambiar el esquema, cambiar los nombres, ver cómo se puede ayornar a lo que tiene. O sea, siento que él no se está pudiendo acomodar con los jugadores que tiene hoy en día. El caso de San Lorenzo. Insúa se, se tiene que amoldar a lo que tiene. Sí. Entonces, los hace jugar a lo que puede y... Ahí tenés los resultados, ¿no? Sí, Un sí, equipo sí. que está segundo, que tal vez no brilla, pero golpea en los momentos justos. El otro día ganó con dos penales, pero los penales fueron penales. ¿Cuál? El, los dos de San Lorenzo yo para mí el primero no pero si se lo hubiesen co si se lo hubiesen cobrado a Racing sí es, oh. es, es un, es... hizo así y el otro le parecía que le habían bueno, pegado eh, un tiro en la cabeza pero no importa después el segundo es una soncesa de... no, el segundo fue no, claro es pero, terrible no, ni, un jo, ni, ni alguien amateur lo hace no no no, no es que salta eso. para arriba esa, le mete la pierna salta con la pierna encogida no la estira no. y le pega ¿no? okay. claro pena el segundo pero el primero no pero bueno pero este. a lo que voy si Gago yo no me gusta decir que es caprichoso porque él tal vez está emperrado con el 4-3. Emper, emperrado, caprichoso, buscarle sí. el sinónimo sí. que quiera, una definición pero... parecida. Sí, pero lo es. Lo pero es, lo es. Lo es. Llegas a la conclusión de que él eh, muere con la suya. Y... No hay, el problema es que no hay que morir. Claro. No hay que morir con bueno, nada. Bielsa, por morir con la suya, terminó fuera de un mundial en bueno, primera ronda. Bielsa, Ahí. con todo lo que uno lo puede llegar a querer o no, y con todo lo que significó como docente como lo que explica y, y toda la empatía que uno puede tener con Bielsa, también cometió un, un mm. error fantástico. Llegó, extraordinario, a... horrible. Sí. No, no. Digamos, vos tenés, tenés a Batistuta y a Crespo y nunca siquiera haber sí, entrenado, pensé, sí, no, pero ni entrenaste. Entonces, bueno, listo. Si vos preferís o creés que... De última prefiero, no sé, mandar al arquero y que te ganen 2 a 0, Pero, es, pero eso es como sí. dice Agustín, es morir con la suya. A, no, bueno, querer, no hay que morir, no hay que no morir. Las personas querer, inteligentes sí, no mueren, no, saben, no, saben que van a morir. Eso, seguro, a, aparte, eso es seguro. Digamos, digamos esto, él habrá visto esos 45 minutos muy buenos contra Aucas con los dos delanteros, mm. ¿no? Lo mismo ocurrió cuando jugó con Flamengo. Ahora, de, Yo digo, eso que él probó, ¿Por qué no lo mantiene? Bueno, yo creo que igual ahora no puede hacer. Ahora no lo puede hacer porque ahora tiene a no Roberto. Ahora ¿por si quién? quiere no lo puede hacer porque no tiene a los intérpretes. Pero, oh, le, le falta. Bueno, a eso yo iba, después de la tanda, si quieren, repasamos el posible equipo, teniendo el posible, el posible que uno cree, sí. porque Gago siempre te sale con algún cambio raro, es, de Gago. igual claro. no tiene mucho más para cambiar, pero pero hasta ahora lo que improvisó pero, le salió mal, claro, eh. sí, lo que improvisó lo hizo mal, porque si, si improvisó nombres, pero siempre con un 4-3-3. Sí. Yo creo que ahora va a estar obligado a cambiar. Si es un poco inteligente, yo creo que va a poner una línea, línea de 5. Creo. Oh, sí, y por... después cuando ataque, cuando tenga oportunidad de atacar, esos... Defensores laterales. Lo suelta un poco se lo más. suelta ¿no? un poco más en mitad de cancha como para tener un poco más de contención. Aparte, porque si no, es una puerta giratoria el medio campo y sobre todo en la altura sí. vas a perder el partido si no hace las cosas bien. Y sobre todo que no sean sonsos en cometer faltas cerca del área. Ni, ni cerca ni lejos. Ni lejos pero bueno. y, no, y, basta, y, pero y aprovechar. La buena pegada de algunos jugadores que tenemos. Ahora vos fíjate, cuando repasemos el equipo, el único delantero, 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 delantero que tiene es Guerrero. Es Guerrero. Porque para que aquel distraído, recordemos que Auche se hizo expulsar tonta sí. contra Flamengo. Romero, que después vamos a hablar de la situación física de Romero, más madera. Por festejar el gol. Después vamos a explicar por qué no, no, mm. no está, no va a jugar. Eh, Rojas. Y después Rojas. Más. Yo algo el sábado dije. Aquí es verdad que es otro programa, pero está toda la misma familia. Pero Entonces se puede volver a repetir. Y voy a repetir lo que yo dije. Mm. Porque después, el día domingo, todo el mundo tiraba su noticia como si fuese una primicia individual de cada uno. Igual bueno, a mí me importa poco y nada eso. Bueno, no, no pero tanto nada, sino titularo, lo habían nombrado, pero digo, pero a lo que voy. Pero, pero yo adelanté lo que iba mm. a pasar con Rojas. Y me pregunté si Rojas tenía ganas de jugar. Pues ya... Después, pero después, ¿para qué me voy anticipando? No, después, de la, después de la, de la tanda, tanda lo puedes decir. Entonces, y... Después de la tanda vamos con el posible equipo. Te cuento algo más del Aucas. Usted me cuenta a... algo más del Aucas. Yo le cuento... Caso Matías Rojas. Caso Matías Rojas. Maximiliano ¿Sí? Romero. Maxi Romero también. Y, ¿por qué no? Tal vez alguna que otra cosita. ¿Les parece? Eh, 18, 28, vamos, así me tomo un mate tranquilito. Porque si sabe lo que hace él, Casi. él es malo. Me da, se ceba el mate, me lo deja al lado mientras yo estoy hablando como media hora hablando. Entonces, <laughs> no es ah, de ese momento oportuno. Tómelo frío, usted, frío. tómelo usted y deme a mí cuando usted habla. Bueno, dale, no te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemmi Martolio neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto: alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Flemmi Martolio neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Así nos tu pedido por WhatsApp al 11 2825 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Senspeña Peña y alrededores. Si gana Racing. Menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatelo. Nos probas una vez. Nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate. Y envíanos tu mensaje. En Facebook Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición verano 2023. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la Noche de Racing es Gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha Ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Desde el Cilindro, tu lugar en el mundo. 18.31 minutos en toda la República Argentina mientras estamos hablando, mientras estamos realizando nuestro programa número 287. Desde, desde, desde el cilindro aquí en Racing Online eh, podemos observar, porque ustedes verán si es que me está mirando por el canal de YouTube del programa. Además, le pido si es tan amable, si nos mira y que se suscriba, que es gratis y nos da una manito. Usted ve que mis ojos se van para algún otro lado. Eh, para, le, para su izquierda, lo tengo a Diego. Y para arriba este, veo ahí uno de, de los monitores de la televisión. ¿Cómo se dice? Televisión, sí, es sí, un el televisor. televisor. Sí, la, arriba es la, 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 la tele, televisión ¿tú? y abajo es el monitor. Es un monitor. Para... También es una tele. Es sí, monitor. pero es un monitor para vernos. Para, para, para ver, ¿no? para para ver para, según, sí. claro. Bueno, este, estamos mirando y observando el Sub-20. Eh, en este caso está jugando Uruguay e Irak. Irak, ¿no? Sí. Uh -huh. 32 minutos 0 a 0. Quiero decir algo de, de, del partido que vi de Argentina el Sub-20. Ganaron porque ganaron los pibes. Sí, Hasta ahora, qué malo que, que. Me perdone, no tengo nada en contra. No, qué malo que es. Muy verde, Macherano, ¿eh? Los cambios mal, tarde. No, muy verde, sí. muy verde. No, no. Ojalá A mí, le vaya bien, porque uno. Ojalá, que Dios bien. quiera, pero la verdad es que sorprende que un técnico que se quedó afuera del Mundial. Continúe, ¿no? Continúe. Para o sea, mí continúa porque. <laughs> Porque, el, no sé. ¿Le eh, no, Nada, porque Argentina salió campeón del mundo y el es uno de colores. Sí, sí. Y Se lo festejan también. Y porque Messi le habrá dicho, bueno, dale, vení. Quédate, quédate. un ratito, de tomar revancha. Pero para mí, este. No, no, casa, no casa un guay. No. ¿Sí, ¿Se acuerdan cuando en algún momento. Para Racing. sonó para Racing? Eh, yo dije. Súper acuerdo. Yo dije digo Víctor tiene el señor Víctor Blanco no, digo Víctor como si fuera mi amigo no no es ni mi amigo no me sigue en las redes no es más, no sé si me, me quiere mucho señor, no, señor no, presidente no el señor presidente no muy respetuoso conmigo siempre fue muy respetuoso digo no es mi amigo claro. no me sigue en las redes colegas y, Blanco, es, eh, es, eh, ¿Es Periodista, periodista también. también. Ah, no sabía que era periodista. Víctor no es, no es deportivo. No, bueno, pero... no importa. Pero bueno, no sabía que era periodista. Nos acabamos de eh, ah, ah, igual de, de, digo digo que colega, ojalá fuera colega en la, como dicen ah, los españoles, bueno, sí, colega, colega de... Y, y de guita, de amigo, algo, ¿no? Nada. <laughs> también, un... Cero eh. a la izquierda. No, también, Víctor, mío, no. si quieres ser un colega. Nuestro. No, pero nada. No, pero a lo que voy es, digo, eh, para hablar con propiedad, el señor presidente Víctor Blanco. En algún momento alguien había hecho correr el rumor de que por el nexo que él tiene en la AFA, por el sí. cargo que él tiene, lo había conocido, lo había conocido, habían hablado y en algún momento, por ahí, si él no quería continuar. Fue antes de Gago, ¿no? Antes de Gago. Sí, 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 sí. Y yo dije, yo, iluso, yo, digo, Víctor, sí. ahí está, tiene tanto, ¿eh? que capaz que lo trae y, y, y le va bien. Y aparte, bueno, de venir no, no un, bien. es de River claro pero digo no no na, na, nada proyectado nada armado sí, no digo sí, eh sí. Che, me gusta ver lo que dijiste que a sale bien menos mal que no vino un, un espanta un no, espanto hasta el momento aparte todavía me acuerdo cuando le tomaron el equipo a San Paoli le armó más o menos el equipo y sí nueve un falso nueve jugó Argentina contra Francia se, ac se acuerda? ah se acuerda que después que quedó viendo él la pizarra armando sí, el, ya el vino, equipo eh. No, así, sea, le fue. No, así fue ¿no? así, así fue también es increíble que después el otro mañana Seguimos campeones. campeón no no yo creo que a veces este, el, el, el destino tiene cosas que, que están marcadas algunas sí. se pueden cambiar y otras creo que no y yo creo que a Messi, no tengo nada en contra de Macherano, insisto, digo, lo mejor que le pudo haber pasado es que se haya retirado. Sí, que Mascherano, se hayan ido todos. Que eso. haya todo, Macherano eh, y un parmaque. Que, que Que entró gente, no, nueva pero aparte, y con hambre. Macherano, no suele... que él lo quería proteger y que hablaba, déjenlo ser. Cuando lo dejaron ser. Salió campeón del Mundo. Salió campeón del mundo. <risa> Literalmente. <risa> y, y así comiéndose la sede, hablando ay, a los rosarinos sí, 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 y a, todo, de ay, una de las más lindas charlas que al, cualquier capitán al final pueda. el tema del club de amigos era, era de verdad, porque. Seguían ellos y no me diga que está flor. Sí. sí. bienvenida a nuestra compañera, la más famosa de este grupo. Mire, dejamos de hablar para darle la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan muchachos? Todo bien. Sí, porque la estamos escuchando, pues la gente nos pregunta y bueno, usted tiene mucho trabajo de Cayetano, gracias a Dios, y está viajando mucho por el país y encima lunes y viernes va a nuestro programa y lunes y viernes hay bastante fútbol. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, bien, acá andamos eh, pasando el frío, porque la verdad, si viene el frío con todo, la lluvia, el mal tiempo, no me gusta a mí, pero bueno, tratando de, de que de pase de la mejor manera. Ustedes, el, el, usted otro, día, el otro día ahí la vi con una discusión con Radi en el canal, no sé si se puede y mencionar. Día, ¿por qué no? Claro. porque no. si, si trabajan ni espía, Discutía porque ella estaba hablando de Argentino Junior y Radi, bueno, estaba hablando de Boca, la, la, la estuvimos escuchando. Ah, no yo, no, yo me lo perdí, pero seguramente hablando muy bien de Argentino Junior porque juega realmente bien Argentino Junior, ¿no? ¿Le gustó? Sí, sí, bueno, yo hice la previa, estuve en la previa del partido temprano a la mañana. Sí. Así que estuvimos ahí en Sports Center un ratito bien. charlando sobre la actividad de Argentino seguramente ¿La línea ¿Cómo? de ¿Cómo? La línea de 6 fue. La línea de 6, claro. Mire usted. Ahora, digo, ¿no? ¿Cuánto hace que nos vemos jugar bien a un Racing, ¿no? Y, y, claro. y, y con vos, Flor, hace mucho que no hablamos de esto, digo, ¿no? Nadie, ni el más pesimista, creo que el más pesimista hincha de Racing hubiera imaginado que Racing iba a tener esta racha tan nefasta en cuanto no solamente al resultado, sino también al juego, ¿no? Más allá de que le doy la derecha en algunas cosas a Gago, como los, les los lesionados, pero después mm. en otra, me parece que también él y los jugadores son responsables de lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo estás viendo esto? Sí, a ver, la realidad es que eh, hace rato que no puede encontrar el, el funcionamiento. Tiene que ver con las docencias, pero también con el rendimiento individual. Me parece que hemos visto en varios partidos eh, rendimientos que, que en el, hace un par de meses atrás eran impensados, o por lo menos el año pasado, ¿no? donde Racing, la verdad, pudo desplegar el, el mejor juego que le hemos visto, eh, por lo menos desde que está Gago. Y eso terminó complicando muchísimo en lo colectivo, también claramente decisiones del entrenador que terminan eh, influyendo directamente en lo, que, en lo que termina pasando en el partido. Así que han sido meses difíciles. Eh, claramente eh, el puesto del entrenador está en, en la cuerda floja por los resultados, quizás no tanto por lo que piensa el dirigente, sino por los resultados en sí, que eso está en tela de juicio y está en análisis sí. y termina en definitiva. Eh, Racing jugándose partido a partido esa, esa continuidad y también esto de, de de seguir convenciendo no empezar a convencer en realidad al hincha de Racing de que todavía sigue vigente aquel equipo que supimos conocer o aquel equipo que supimos ver jugar bien y que a todos nos gustaba sí yo coincido esto que decís que los dirigentes no tienen intención de de, de que se vaya ni de charla ni pedirle la renuncia. Por un lado es loable, por un lado se entiende sí. eh, que quieran bancar un proyecto, pero por el otro lado hay una realidad que creo que ya hasta el mismo técnico lo sabe. El técnico, cualquier técnico del fútbol argentino y del mundo sabe que no puede estar 10, 12 partidos. No digo que Racing vaya a estar 10 partidos sin ganar. Hoy está 7 que no gana, eh, mañana tendrá un partido difícil. Lamentablemente no se pudo jugar el partido contra Vélez. Digo, el técnico también ya internamente se empieza a poner plazos. Porque aquel que te quiera negar que no, y el técnico dice, si yo también, hay una respuesta que no encuentra de los jugadores. Porque decirle al técnico, te vamos a bancar dentro del campo de juego, y después, a los cinco minutos, ya estos rendimientos individuales, Racing pierde uno a cero, Flor, es difícil el técnico también, ¿no? Se debe preguntar, ¿qué pasa? Sí, sí, bueno, por eso también eh, terminó surgiendo la, la necesidad o la idea de, de hacer esta concentración que se hizo la semana pasada, para empezar a ver eh, y de ajustar algunos detalles sí. internos, ¿no? Eh, esos de, del grupo que, que parecía o parece desde afuera que, que hay algo raro y, y lo cierto es que terminó siendo bastante productivo eh, en general esa concentración eh, lejos de, 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 de la ciudad, digamos, que se hizo en Ezeiza, sí. eh, entrenamientos que, que también terminaron siendo eh, importantes para, para el grupo que ahora parece ser, vamos a ver, obviamente ante a Bucas cómo termina funcionando, ¿no? Pero parece ser de que necesitaban este espacio como para renovar la, las energías y también el compromiso entre ellos para sacar adelante la situación de Racing, porque la realidad es que si hay algo, si hay algo que no podemos dudar es que todos quieren que Racing gane. Ninguno quiere perder. Y eso lo, lo quieren los jugadores, lo sí, quiere sí. el entrenador, y bueno, están buscando ese rendimiento que lo lleve a. A poder hacer buenos partidos y, y a dejar de cometer errores infantiles e individuales que terminan complicando cualquier tipo de planteo o idea que, que se plantea para, para cada uno de los partidos. Flor, ahora que estás acá y te tenemos, te quería consultar, ¿hay un poco también una relajación del cuerpo técnico? Digamos, ¿siguen con el tema de los pesos? ¿Le siguen pidiendo en los entrenamientos a los jugadores el máximo de sus rendimientos? ¿O ellos también como que un poco.? Eh, están aflojando si sí, se relajaron, porque yo también... no, 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 eso sí, igual eh, la metodología de entrenamiento, sí, igual eh, no, nunca han dejado de, de hacerla, por lo que tengo entendido, Ajá. siempre ha, han sido estrictos desde ese aspecto, y por eso también hay muchos jugadores que no son titulares eh, o que tienen pocos minutos. Eh, por eso, por ahí algún, no entendemos algunas decisiones y terminan yendo eh, directamente a, a una. Eh, a un día a día sí. que, que se va organizando sí. y que bueno, que se va llevando a cabo de acuerdo a las exigencias y a las reglas que tiene el cuerpo técnico y que bueno, ahora esperemos empiece a causarse, porque bueno por el bien de Racing lógicamente Te, te pregunto esto por el tema de, de a veces que se concentra un partido sí, otro partido no, eso es igual el año pasado estaba sí. pero sí. a mí me llama mucho la atención que un día sí, otro día no, que si jugamos a las nueve no, no concentramos o sea, como que veo como que también hay un poco de. no sé si de relajación o como que le da un poco de libertades a ciertos no, lo, jugadores, ¿no? Lo trae para mí el entrenador de, de Europa, ¿no? Un poco se, se acostumbró a eso, pero lo viene haciendo hace rato. sabes de, por qué? De, de Te pregunto, porque de pasar a eso pasamos a una concentración de 48 horas, como diciendo, bueno, queremos sí. todos juntitos. Como que hubo algún malestar adentro? No, o sea, lo que. Pasó con la concentración de 48 horas y de irse a otro hotel y de, y de hacer como una especie de mini pretemporada. y Tiene que ver justamente con una especie de caballo Cambio, que, que estaba observando el entrenador que, que no, estaba, no estaba viendo en el grupo. Pero eh, después, eh, la realidad es que cuando Racing le iba bien, eh, entrenaba eh, concentrada de la misma manera y cuando le empezó a ir mal, siguió haciéndolo igual. Nunca cambió. Se hizo algo especial porque se entendía que de alguna manera había que golpear. A golpear el, el timón y dar vuelta a todo y, y ver entre ellos cómo solucionaban eso, y claramente eh, entendieron de que era teniendo una buena concentración para tener mucho tiempo juntos, poder hablarlo bien a, al tema y bueno, eh, sacar adelante la situación. Se hizo eso porque realmente Racing no estaba respondiendo. Y se entendió que desde ese lado se podía hacer, pero como algo especial por el momento, no uh -huh. algo que va, va a surgir o que a partir de ahora se va a hacer así, Co sino más bien por un tema de que no estaba funcionando lo que, lo que venían hablando en los en el día a día de los entrenamientos. sabes si hay algo en especial que haya tenido en cuenta el cuerpo técnico para trabajar el partido que mañana va a jugar Racing en la altura de Quito contra el AUCAS? Porque recordemos que, para aquellos que no saben, Racing está viajando, no sé a qué hora llega, va directo a Quito, no hace escalada en ningún lado, ¿no? Claro, sí, 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 y no, no la verdad no sé, no sé si han hecho un plan especial con respecto a eso, lo puedo averiguar, pero imagino que sí, de acuerdo a, a, a lógicamente, lo que, eh, lo que tiene que ver con la altura, eso cada cuerpo técnico tiene su, su método. Claro, porque te, yo por lo que imagino de viajar casi un día antes. Y no, no viajar dos por el tema de la climita la ¿Cómo se dice? Aclimatiz Aclami ac aclimatarse al Aclimatarse tel. al, digamos, al clima. Yo creo que tomaron ese recaudo de si estar dos días antes puede ser que afecte más que llegando o estando eh, un día sí. menos. Sí, eh, es una, una alternativa. Evidentemente la han tomado, pero no sé si van a hacer algo especial o algún tipo de cóctel como para que los jugadores estén un poco mejor eh, claramente depende de cada uno el, de cada jugador no del físico de cada uno cómo respondan a la altura así que lo lo, lo voy a averiguar voy a ver qué, qué es lo que terminaron decidiendo pero la realidad es que no lo sé eh, nosotros o yo particularmente hace bastante tiempo de que Racing no gana vengo diciendo que a mí me encanta que que gago trate de priorizar siempre una idea y a él le gusta el 4-3-3 y que lo bien que Racing ha jugado el año pasado, pero también entiendo que los seres humanos debemos adaptarnos a distintas situaciones y yo creo que coyunturalmente, momentáneamente si él no tenía los jugadores, porque la verdad es que es algo raro lo que pasa en Racing, uh -huh. se lesionan todo, van caminando, van respirando y se lesionan, hay un plantel entero y casi todos uh -huh. titulares, entonces digo, no sé si siempre con todos los rivales Racing puede jugar 4-3-3, digo, y yo le critico un poco que él no cambie. Eh, uno cree que va a cambiar mañana en la altura y por lo menos va a tratar de defender de otra manera. ¿Tenés un tentativo? ¿Crees que puede haberlo o no? Sí, yo creo que no sé si cambiar, pero eh, sí va a poner quizás más jugadores en el medio campo. Me da la sensación de que va a tratar de priorizar eh, el, el armado, la gestación y no tanto el juego directo. Eh, me parece que, que por ahí puede llegar a venir el cambio con la inclusión de Jonathan Gómez dentro del uh -huh. equipo, junto con Nico Oroz, Aníbal Moreno y Nardoni. Me parece que ese puede llegar a ser el medio que va a parar Gago para, para enfrentar a Aucas. Obviamente con Arias en el arco, Muras sí. y Gali, Gonzalo Piovi que, que vuelve al equipo y Gabriel Rojas en la defensa. Sí. Después el medio me parece que va a estar conformado por Nardoni, Moreno Oroz y Jonathan Gómez. Y adelante Reñero y e imagino que va a estar Saliadarre eh, porque lo viene utilizando no Guerrero. últimamente. Y no Guerrero. No, porque Guerrero recién vuelve de una lesión. Eh, la realidad es que, de acuerdo a como viene trabajando con Paolo, no creo que lo ponga desde el arranque porque no está para jugar 90 eso minutos. Te a, eso te iba a preguntar. Y todo. por eso es horror. que traería en el segundo tiempo. ¿Cómo, cómo es lo de Guerrero con el tema de la rodilla? Porque cuando es el partido o está próximo al partido, siente el dolor. Pero después trabaja con normalidad en la semana. ¿Cómo, cómo es el trabajo específico? O ¿Cómo trabajan con Guerrero? Y que lo que pasa es que es una lesión crónica, o sea, es una lesión que él viene arrastrándose desde que se operó, desde que se rompió los ligamentos. Entonces, va variando, digamos, uh -huh. de acuerdo a cómo él se siente. Uh -huh. eh, y por eso que tampoco puede jugar eh, los 90 minutos eh, por ahora. Lo van a ir adaptando también, pero él no entra desde el arranque, por eso eh, lo utiliza más en un segundo tiempo. Bueno, cuando lo, lo ven bien y cuando lo notan bien, va. Pero en este caso viene una lesión, entonces imagino yo, porque también es difícil descifrar a Gago, sí, claro. imagino de acuerdo a cómo él viene trabajando y cómo se estima que están trabajando con Pablo Guerrero, que no va a ir desde el arranque y que y iría ento Reñero. Entonces vos sostenés que va a ir con un 4-3-3 nuevamente, pero con otros nombres en el medio campo claro. y, y no con 5 en el fondo. Por lo que entiendo, es Moreno Nardoni, Jonathan Gómez, Oroz, eh, Reñero y Saliadarre. Sí, igual Oroz, eh, si lo pones más de punta, no sé si es extremo, Oroz. Por eso, es más medio Por eso patista, va a jugar atrás del... O sea, lo que plantea o lo que dice el Tano es 4 3 No, 4-3-3. Tres, tres. No, 4-3-3. En tres, todo uno, caso, dos. jugaría 4, claro. Claro. Oroz atrás de los delanteros. Está bien. Bueno. Claro. Pero no 5 no en el fondo, 3 No 5 en el fondo como... Eh, después hay otra realidad. Bueno, yo, un jugador profesional y, y con tanta experiencia como Piovi, uno no, 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 no es como un pibe que dice, mirá en qué contexto lo pones, pero también es, es desfavorable, ¿no? Porque hace mucho que no juega. Ya o sea, cuando había el, jugado el, el, el partido contra el Independiente, se había mandado un par de macanas, pero nada más que por la falta de, 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 de juego, básicamente. Sí. Entonces digo, la altura, hace mucho que no jugaba, que yo no es el mejor contexto para no una defensa que tampoco te viene ayudando porque los que le toca jugar también siempre salen en la foto de todos los goles y va a ser un, un desafío lo de racing yo creo que si mañana racing no pierde primero es un milagro este y, y tiene media clasificación adentro sí no bueno a ver está claro que hemos visto a racing siendo un equipo diferente no en copa al torneo sí no sé si hay una claramente la copa motiva mucho más uh -huh. pero y porque aparte está peleándola eh, o peleando el grupo eh, está primero entonces eso es, es diferente y ya tiene otro otro aire a, a diferencia de lo que es el torneo local sí. entonces eh, yo veo dos equipos distintos entonces sí. sé, a mí sí, me sí, da la sí, sensación sí. de que Racing es una cosa en la sí, copa sí, claro. y es otra cosa en claro, el torneo como entonces como no me animaría forma. a como a emparentarlos eh, más allá de que está claro que el rendimiento no es, no es bueno no, decía, como dice Flor, tal vez en el torneo como ya perdió terreno y en la Copa se ven puntero y con muchas chances de clasificar, sí. eh, yo creo Ojalá. que se motiva más Copa Libertadores y Sí, una... sí, eh, eh, lo que vos decís Hay es algún... verdad en cuanto, a Flor, eh, en cuanto al primer tiempo de AUCAS y casi todo el partido con Flamengo parecía otro Racing y yo me había ilusionado y dije, bueno, arranca por lo menos con las intenciones. Mucho mejor, igual, bueno, nada, que quedó, quedó ahí, quedó ahí se cayó en un puesto. Yo pozo. creo que uno de afuera que vio el partido de Racing contra Aucas y contra, contra Flamengo le, le pregunta a un hincha de Racing: ¿en la liga que van primero, segundo, tercero? Y bueno, ni eh... se imaginan que van en el puesto 22, eh, sí. Hernán yo decía 22 estamos, que 22. nos caímos dos ahora yo había visto antes que jugué Racing estábamos en el 20 también que no, tenemos partido menos no acá ganas dos partidos y rápidamente claro, te colocas en mitad de tabla pero Flor bueno yo hablaba en la semana y, y el fin de semana también el sábado de Matías Rojas que yo hasta altura ya me antes antes de que, 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 que se confirmara que no iba a jugar yo tenía la información de que no iba a jugar con Aucas uh -huh. eh, no es que quiera hablar mal de Rojas, pero digo, ya no sé cuánto es realmente el dolor del golpe contra este Huracán, que después jugó e intentó jugar en algunos partidos, los clásicos. No se estará cuidando ya, no se ve más afuera que adentro y, y falta la confirmación oficial y, y listo. Porque la verdad sí, es que eh, es difícil que, que continúe en Racing. Bah, yo tengo la información que no sigue en Racing, pero bueno. Sí, es difícil. Eh. Es mercado de pases, entonces quizás uno no, no se anima a dar algo determinante, pero claro. la realidad es que está difícil la situación del jugador. Pero Rojas tuvo varias lesiones ya antes, de hecho sí. fue irregular justamente porque lo sacaban las lesiones del campo de juego. Mm. Eh, pero la realidad es que sigue entrenando diferenciado. Hoy estuvo haciendo trabajos en el gimnasio por, porque nada tenía tiene dolor todavía en el tobillo y eso hace que no, no pueda todavía entrenar con el grupo y como no entrenó ningún ningún día es que no viajó y no no va a estar. Esto también es parte de la metodología de, de, de trabajo que tiene el entrenador. Tienen que por lo menos entrenar dos o tres prácticas como para que él los pueda convocar o tener en cuenta. Yo lo que digo es que bueno, para darle un voto de a, a Gago, el equipo ideal todavía no lo, no lo pudo plasmar en la cancha por los, los, los lesionados que tiene, los dos extremos afuera. El sí, bueno. delantero tibu, afuera en el medio tiene dos piezas afuera, pero ya lo sabíamos. Sí. Eh, después, bueno, Morales, poca continuidad. Gómez, ahora recién se está por incorporar. O sea, en todo, lo que... pero vos le querés dar la derecha que en algún momento yo también se la di, pero ya a esta altura la, la sí, gente ya ya está. De, sí, tanto partido que... Tiene, que, tiene que empezar a ganar de, de alguna manera. Porque vos te das cuenta que, no sé, hasta Arsenal gana, ¿viste? Sí. Que, que es, no tiene ni los recursos ni los jugadores que tiene Racing. Eh, pero bueno, no sé. Bueno, Flor, no sé si quieres agregar algo más. Sé que, que estás ahí medio corriendo con el, con el tiempo, así que a nosotros nos queda una tandita chiquita. Preguntarle eh. yo de Maxi Romero. Ah, pregúntele. Sí, ¿cómo, ¿cómo sigue la recuperación y para cuándo va a estar a disposición? Bueno, hoy estuvo entrenando haciendo trabajos obviamente aparte, eh, trabajos en el campo. La idea no es no sobreexigir a ningún jugador. Más allá de que Piovi por ahí se recuperó en tiempo récord, eh, la realidad es que eh, a Romero, igual que a Matías Rojas, por más que haya necesidad, es tratar de ver el día a día y la recuperación que ellos van teniendo. Así que la semana que viene, recién vamos a ver si puede tener alguna práctica junto con sus compañeros para después ya empezar a a pensar en él como, como regreso. Bueno, Flor, eh, te agradecemos como siempre, cada vez que, que, que podés, este, estás aquí siempre firme con nosotros en Desde el Cilindro. Te mandamos un, un beso y, y la seguimos. Abrazo grande para todos. Así pasaba, Flor, eh, este, que por suerte eh, está firme ahí, siempre con nosotros y, y trabajando. Vamos a la última tanda, dale. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Sanitarios HG. Sanitarios HG. Todo lo que el gremio necesita. Repuestos e instalaciones sanitarias. Losa, griferías, tanques y termotanques y más de 3.500 artículos. Entrega sin cargo en Capital Federal. Tres Tres cuotas sin interés. 10% de descuento. Pero si vas de parte desde el cilindro, te hacemos el 20%. Sanitarios HG. Casa Central, Avenida Nazca 1199. Teléfono 4371-0274. Sucursal Centro, Montevideo. 592 teléfono 4582 8925 www.hgsanitarios.com.ar IPF Nogoya, estación de servicio, garage, beneficios, serviclub, tarjeta de débito y crédito. Nogoyá 3641, Capital Federal. Te esperamos. ABC Decoraciones. Muebles de cocina. Placares. Refacciones. Decoraciones. Consultas al 11 22 83 76 7677. Presupuestos por mail. abc yahoo.com En Instagram. ABC-decoraciones. En ABC Decoraciones tenemos 20% de descuento para socios e hinchas de Racing. Seguimos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, como Desde el Cilindro. Marmolería Da Vinci Stone. Venta y colocación. Los mejores mármoles. Cuarzo y granitos. Nacionales e importados. Presupuestos y cotizaciones a mármolesdavinci.com. Nuestro WhatsApp 11 41 59 07 59. Estamos en redes sociales como da-vinci-stone. Marmolería da Vinci stone Hacemos tu proyecto realidad. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Desde el Cilindro, tu lugar en el mundo. 18:57 minutos. La gente que me escribe, que me conoce y tiene mi número de teléfono, me pregunta si usted es Milico, porque no le gusta la gente que venga vestida no. así con ese tipo de, de ortiva, me dijeron. Parece muy ortiva, dijeron. Así que, no sé, usted no, tiene hay... libertad para utilizar toda la ropa, pero en lo posible que sea militar, acá vio que no. La próxima vez vengo, no, vengo con algo bueno, celeste y, blanco. y siempre, por supuesto, qué sé yo. Pero le digo. Lo primero que después le voy a mostrar cuáles son esos, esas personas que. Oh, a, que ya están me imagino. Atentando contra Es ustedes? alguien que no apareció. No hoy. sé, no sé. No, sé. <laughs> no quiero decir. Bueno, quedan tres minutitos, ya se viene identidad. Quédense aquí en la programación de Racing Online. Yo voy a tratar de dormir, porque hace tres noches que no duermo. Estoy cansadísimo. No sé Menos mal que no es por Razi, ¿no? No, no, no. Tengo a mi hija enferma <laughs> uh, que se despierta a las 2 con 39, 40 grados de fiebre. Entonces, y los, 2, 3 ca de la los mañana, cambios no. de clima. Ahora... Me cuento que a laburar a las 5 me llevan 5 minutos. Me levanto, me voy a entrenar y a laburar. ¿Usted hace algo o no? O no ah, haciendo... oh, oh, diga cosas que no, se pueden decir al aire. Yo estoy haciendo cosas, sí. <laughs> y. Estoy cosas. Pero. Es un título. Me, estoy, me, estoy, haciendo me, cosas. estoy haciendo cosas. Vas a hablar a Mauricio. Te hablaba de Mauricio dijo. Pasaron cosas. Pasaron, Pasaron cosas. cosas, eh, cosas. No, cuando, dijo, cuando dijo el sinvergüenza, cuando dijo: cuando no, no, Me voy a ver, me voy a ver, me voy a ver me apago todo, me voy a ver. Me dijo: <laughs> Más madera, Dios mío. Así estamos. Este, bueno. Eh, ¿Quiere decir algo más antes de irnos? No. Quería decir lo del tema del de AUCAS que jugó el fin de semana. Empató 0 a 0 con el Mushkuruna. No, no se sabe ni cómo se pronuncian no, esos equipos. Que por la liga, ¿eh? Por la liga, igualó eh. 0 a 0, está tercero. Eso no es Ecuador, parece ruso, no sé qué. Sí. Cos, cosaco. Es que, que, sí, no un sé. equipo raro no, que nombre hay. En liga, raro que hay. Ecuador. Y guardó jugadores. Solamente cinco jugaron de los titulares. Bien. Te lo voy a decir, los que jugaron. Bueno, claro. Galíndez. Canga. Galíndez, que es argentino, sabía. Galinde que? es argentino. Jugó con la selección de Ecuador. Canga, que convirtió acá uno de los goles. Yo tenía un profesor de, 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 de locución que se llamaba Canga. No tiene nada que ver con ni ningún Cuero, poco. Caicedo y Rómulo Otero. ¿Sí? Pobre, él está dando una información y yo lo, le, y le, y le, hablo le hablo encima. Lo, lo cargo. Siempre hay un ecuatoriano que se llama Cuero. Cuero, sí. ¿No? Jefferson Cuero. Macana, que fue Argentina también hay uno. la ver enfrente. Ah, amarguito. Pero, ¿pero no es colombiano. Bueno, no sé. Eh, ecuatoriano que, bueno. no, Juan, todo, Ángel, todo, Juan no, Banco, no, está todo por ahí, todo. todo el seca, que ecuatoriano es, es. es el otro. Juanito. <laughs> Cazar. Sí, es colombiano. Eh, cuero, cuero no importa, colombiano. pero eh, también no. se llamaba cuero, vio. Eh. Y también es más o menos ahí. Cruza el charco, como acá, eh. más o menos lo mismo. Bueno, nada, se nota que ya nos queremos ir. 18, 59 minutos, nos vamos. Y mañana eh. que gane el Racing. Y sí. Por lo menos una alegría. Un, que sirva no anda mendigando alegrías si y triunfo, usted. Sí, yo, que, quiero que, Quiero terminar esta racha de bueno, derrota. El viernes estaremos hablando del partido de contra Defensa y Justicia. Y bueno, el domingo, bueno. a las 4 y que, media de la tarde. Que se suspenda de nuevo. Bueno, vámonos, dale. Chao, chao. Gracias por estar del otro lado.